Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de series, películas, cómics, anime y más. Hoy les traigo Linterna Verde Renacimiento, la Liga de la Justicia contra Parallax, parte 2. ¡Disfrútenlo! En Nuevo México, una brutal batalla estaba empezando entre el guardián Giantit y Kilowog. Ellos peleaban por el ataúd y el cuerpo sin vida de Hal Jordan, mientras el linterna verde Kyle Rayner, que estaba mal herido, miraba impotente. Kilowog hacía su mejor esfuerzo en sus ataques, pero era inútil, ya que un guardián era capaz de partir la tierra a la mitad si lo deseaba. Así que con poco esfuerzo, Giantit dio un golpe que dejó momentáneamente fuera de combate a Kilowog. Entonces Giantit le dice a Kyle que de inmediato busque a la Liga de la Justicia y que proteja el cuerpo de Hal Jordan, ya que Parallax está empezando a contaminar las mentes de todos los linternas verdes y evidentemente busca el cuerpo de Hal. Pero Kyle le dice que lamentablemente no puede defenderlo ya que no puede usar su anillo por miedo a que Parallax también lo domine. Pero Giantit le dice que no debe tener miedo, porque de esa forma es como él logrará dominarlo, que tiene que confiar en sí mismo y en su voluntad. Y en ese momento, justo cuando Kilowog se preparaba para atacar una vez más, Giantit teletransporta el cuerpo de Hal y a Kyle a la atalaya. Pero cuando Kyle llega, se lleva una amarga sorpresa al ver toda la destrucción que había en el atalaya. Entonces encuentra a Flecha Verde tumbado en el piso, bastante herido, y le pregunta qué es lo que sucedió. Oliver le cuenta todo lo que sucedió con Guy Gardner y cómo es que este enloqueció, los atacó y luego escapó con el antiguo anillo de Hal. Luego Oliver le dice furioso, ¿a dónde estabas, maldito muchacho? Hace mucho que la Liga está tratando de contactarte. Pero de repente, la voz de Flecha Verde se corta en seco al ver el cuerpo de Hal Jordan. Él dice, ¡oh, por Dios! ¿Ese es Hal? ¡Maldición! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Kyle le contesta, será mejor que te sientes, Oli. Y acto seguido, comienza a contarle toda la historia. Le explica que hace algunos meses, Giantit lo envió en una misión secreta. Una misión para descubrir todo el trasfondo de lo que venía pasando últimamente y lo que había pasado con Hal. Y esa misión lo llevó casi hasta el final del universo, en donde encontró un planeta con una civilización muy antigua. Y al ver mi anillo, ellos se asustaron mucho y empezaron a decir que el mundo se acabaría porque Parallax estaba por llegar. Y luego uno de los ancianos empezó a contar una historia que se remontaba casi hasta el comienzo del universo. Él dijo que casi al mismo tiempo que eso sucedió, también apareció un ser llamado Parallax, que se alimentaba de miedo y lo único que hacía era crear caos y destrucción. Pero que después de muchos milenios de hacer el mal, esta entidad empezó a salirse de control y a querer dominar todo lo que existía. Y al ver esto, los guardianes decidieron que debían hacer algo para detenerlo, y fue entonces que crearon la batería central del planeta Oa. Y ahí, reuniendo todas sus fuerzas, lograron encerrar a Parallax. Y mucho tiempo después fue que los guardianes decidieron formar el Cuerpo de Linternas Verdes, un grupo de policías estelares que únicamente podían obtener sus poderes de la voluntad y sin tener miedo. Y al mismo tiempo, ellos decidieron borrar de sus mentes el recuerdo de Parallax para que nunca más su nombre pueda volver a nombrarse. Pero aunque los guardianes pensaban que Parallax nunca lograría escapar de la batería, estaban equivocados, ya que al pasar de los milenios, él fue juntando fuerzas y eventualmente descubrió cómo lograr escapar de la batería. Parallax se dio cuenta que la batería estaba conectada a todos los anillos de Linterna Verde, así que él solamente tuvo que elegir al más poderoso de ellos, o sea, Hal Jordan. Y luego Parallax canalizó su ser hasta el anillo de Hal, y con paciencia y determinación esperó hasta que algún suceso creara desesperación y miedo en el corazón de Hal. Y tuvo suerte, ya que poco tiempo después sucedió lo de Mogul, en donde se destruyó toda la ciudad costera, o sea, la ciudad natal de Hal Jordan.
y aprovechándose de su dolor, empezó poco a poco, sin que él se diera cuenta, a dominar su mente. Por eso fue que le salieron las canas blancas. Aunque él pensó que era por la edad, no tenía nada que ver. Esto se debía a la energía negativa de Parallax. Y por supuesto, en su locura, Hal empezó a hacer todo tipo de atrocidades, como tratar de reconstruir su ciudad, atacar a Oa, eliminar a todos los guardianes y matar a Siniestro. Para finalizar, metiéndose en la batería central de Oa y absorbiendo todo su poder junto con toda la energía residual que quedaba ahí de Parallax. Pero lo peor de todo está por venir, ya que al morir, el alma de Parallax y el alma de Hal Jordan se fusionaron y ahora están ambas fusionadas también a la de Spectre. Y todo lo que está pasando ahora, todas estas cosas extrañas y la locura que les agarró a todos los Linternas Verde, se debe a que Parallax está agarrando fuerza y está empezando a contaminar las mentes de todas las personas conectadas a los anillos. Luego de terminar de escuchar el relato de Kyle, Flecha Verde solamente pudo mirar el cuerpo sin vida de su amigo y decir: "Así que todavía sigues conectado a ese maldito engendro. Por Dios, amigo, ¿cuándo dejarás de sufrir?". De repente, Oliver recibe múltiples flechazos que lo hieren gravemente. Ambos voltean para darse cuenta que se trataba de Siniestro, quien había revivido y emanaba el poder amarillo de Parallax. Y entonces, con una risa burlona, Siniestro les dijo: "Lo lamento, Arrow, pero él no está ni cerca de estar en paz, ya que yo me lo llevaré". En ese mismo momento, contra su voluntad, Hal Jordan abandona el campo de batalla cuando Jon Stewart estaba atacando a sus amigos y aparece en la ahora reconstruida Ciudad de la Costa. Él, confundido, le pregunta a Spectre por qué es que lo llevó ahí, pero él no le contesta, así que Hal empieza a caminar a la ciudad y una vez que llega a su viejo apartamento, entra en él. Y una vez que abre la puerta, se sorprende al ver una linterna dentro del apartamento. Entonces Hal le pregunta a Spectre: "¿Quién hizo todo esto? ¿Quién reconstruyó esta ciudad?". Pero quien le contesta no es Spectre, sino Parallax. Él le dice: "Tú lo hiciste, Jordan. Mejor dicho, nosotros lo hicimos". Y antes que Hal logre reaccionar, Parallax empieza a tratar de dominarlo. Él grita: "No, aléjate de mí. Tú ya nunca más volverás a ser yo". Pero la entidad se burla y le dice: "Estás equivocado, Jordan. Yo soy parte de ti. Y sin mí no eres nada. Sabes que me necesitas para cumplir tus más bajos sueños. Sabes que quieres que volvamos a ser uno". Hal grita de dolor y trata de luchar, y justo en ese momento el Spectre se hace presente. Él le dice a Hal: "Ayúdame a luchar, Jordan. Spectre no puede ser vencido. Él debe cobrar venganza. Parallax debe ser destruido". Y mientras ambos luchan contra Parallax, el espectro dentro de la mente de Hal le dice la verdad, le confiesa que él eligió fusionarse con su cuerpo y alma porque sabía que esta aún estaba conectada a Parallax y tenía la esperanza de que, estando fusionado con él, tendría la oportunidad de destruir y aniquilar a Parallax para cobrar una venganza por todo el daño y miedo que causó en todo el universo. Pero al escuchar esto, Parallax se burla a carcajadas y le dice: "Sí, pero yo era mucho más poderoso de lo que tú creías, ¿verdad, Espectro? Ahora ya no puedes hacer nada. Tú y el estúpido humano son míos. Parallax vive una vez más". Mientras tanto, en el Atalaya, Siniestro ataca brutalmente a los dos héroes, y aunque Kyle Rayner trata de defenderse con su anillo, es inútil. Siniestro parece ser ampliamente más poderoso que él. Él se burla de Kyle diciéndole que no es más que una rata humana y que jamás fue merecedor de poseer un arma como el anillo. Y a pesar de que Kyle enfurece por esto y ataca a Siniestro dándole uno que otro golpe, es inútil una vez más. Siniestro lo tumba al piso y lo somete. Pero lo que él no se esperaba era que Flecha Verde se había escabullido y había logrado cargar su anillo con la batería de Kyle. Y justo cuando Siniestro estaba por darle el golpe de gracia, Flecha Verde lo apunta con su anillo. Siniestro le dice:
¿Qué crees que estás haciendo? Tu voluntad no es digna de manejar el anillo. Además, ¿por qué te empeñas tanto en defender a Jordan? Él ya no tiene nadie que crea en él. Pero Flecha Verde le dice furioso: te equivocas, sí lo tiene. Acto seguido, con su anillo dispara una flecha que se clava en el pecho de Siniestro. Este se burla diciéndole: ¿crees que solamente con eso me vencerás? Pero entonces la flecha explota. Y tanto Flecha Verde como Kyle Rayner intentan escapar rápidamente, sabiendo que eso no distraerá a Siniestro durante mucho tiempo. En Ciudad de la Costa, Parallax ya obtuvo el control total del cuerpo y alma de Hal Jordan. Y mientras se regocijaba por su victoria, llegó el guardián Giantit junto al inconsciente Kilowog, que ahora ya estaba libre del poder del miedo. Él le dice a Parallax: sé lo que estás intentando hacer, conozco tu plan, estás infectando las mentes de todos los seres luminosos de este planeta, pero como guardián jamás te permitiré que logres eso. De repente, el discurso de Giantit es interrumpido por un ataque en su espalda. Se trataba de Jon Stewart y Guy Gardner, quienes totalmente consumidos por el miedo van a ayudar a su amo Parallax. Pero con un solo movimiento de su mano, Giantit libera a ambos Linternas Verdes del control del miedo. Ellos demoran unos segundos en entender lo que estaba pasando y recobrar completamente su conciencia. Y Kilowog en ese preciso momento también despierta. Entonces, juntos a Giantit empiezan a hacerle frente a Parallax. Entonces, el guardián amenaza al monstruo diciéndole: ríndete ahora o si no te aniquilaremos. Pero él se ríe y le dice: ¿de verdad crees que tengo miedo de enfrentarme a unos cuantos Linternas Verde? Pero Giantit le dice: no tienes que tener miedo de nosotros, sino de ellos. Entonces Parallax voltea y ve a toda la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia unidas para enfrentarlo. De inmediato, una brutal batalla da comienzo, y aunque todos los miembros de la Liga tratan de hacer su parte y acabar con Parallax, todo parece ser en vano, ya que él es demasiado poderoso, ni siquiera los que manejan la magia logran tocarlo. Wonder Woman y Batman discuten para tratar de formular alguna especie de plan. Además, también hablan sobre que todos están sintiendo cómo Parallax poco a poco introduce miedo en sus corazones. Batman insiste que les advirtió a todos que no podían confiar en Hal. Y justo en ese momento, Alan Scott empezó a atacar brutalmente a Parallax y por unos momentos pareció que logró detenerlo. Pero luego Parallax demostró que se pudo liberar muy fácilmente y justo cuando estaba por lanzarse encima de Alan Scott para matarlo, Parallax se detiene y empieza a gritar de dolor, ya que Hal Jordan estaba peleando contra él y tratando de soltarse de su dominio. Y mientras mentalmente le pide por favor al espectro que lo ayude a pelear contra él, le dice: te equivocaste al elegirme a mí para poseerme, maldito monstruo. Entonces, en un despliegue colosal de poder, el espectro libera a Hal y al mismo tiempo se libera a él mismo del control de Parallax. Y feliz por lo que acababa de suceder, Hal le dice: lo logramos, espectro, lo logramos juntos. Ahora, por favor, destruye al maldito Parallax. Pero Spectre le dice: no, ese no es mi trabajo. Ya cumplí al liberarte. Ahora mi amo me llama. Dios me llama, al igual que lo hace a ti, Hal Jordan. En ese instante, en el cielo, una especie de túnel de luz se abre y el espectro se introduce en él desapareciendo. Mientras tanto, aprovechando la distracción, Parallax, que había quedado sin un cuerpo, intenta poseer a Giantit. Y mientras él luchaba contra Parallax por el dominio de su propio cuerpo, otro túnel de luz se abre en el cielo y empieza a arrastrar hacia él al alma de Hal Jordan. Jon Stewart trató de tomar su mano para impedir que se vaya, pero era inútil, el túnel lo jalaba muy fuerte. Al ver esto, Giantit, en sus últimos momentos de lucidez, soltó de su mano una bola verde de luz y le dijo a Jordan: Hal, sigue mi luz. Entonces Jordan desapareció en el túnel y mientras viajaba siguiendo la esfera de luz de Giantit, empezó a ver imágenes de las almas de muchos amigos caídos, incluso de su propio padre, que le dijo que estaba orgulloso de él y que siempre fue una buena persona y que tiene la capacidad de superar cualquier miedo. Luego de algunos segundos de seguir viajando y siguiendo la luz, Hal llegó a su destino.
Y en ese momento, en el Atalaya, Siniestro había encontrado una vez más a Kyle y a Oliver, y se disponía a atacarlos para terminar con ellos cuando de repente el anillo que estaba en la mano de Flecha Verde salió volando directo hacia el ataúd de Hal Jordan. Siniestro miraba incrédulo cómo el ataúd se envolvió de un resplandor color esmeralda, y de él emergió un Hal Jordan renacido, que hace poco estaba entre los muertos. Un Hal Jordan que había vuelto a encontrar su voluntad y su valor. Él miró al villano y le dijo: Siniestro, más te vale que te alejes de ellos. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado mucho y no se pierdan la tercera y última parte de esta gran historia que subiré brevemente en el canal. No olviden visitarme en Facebook y Twitter y suscribirse si no lo hicieron aún. ¡Hasta pronto!